que acaban de llegar también. Espero que les gustaron el cortometraje. Me di cuenta que ni me presenté. Soy Mili. Soy Mili, soy estudiante de la Escuela de Estudios de Género. Estoy aquí de presentadora hoy. Vamos a seguir a escuchar las personas que hicieron parte del equipo de la publicación: Mara Viveros, Andrea Neira, Grace Acosta, Nicole Chavarro, Vanessa Suárez. Y también vamos a escuchar a Lady Mesa y Juliana Gómez, que han hecho la tercera temporada del podcast de la escuela Les Herejes, enfocando también en el mismo tema de la boletina. Entonces, les doy la bienvenida para subir a hablar frente a ustedes. Muy buenas tardes. Estamos realmente de fiesta. Así que quiero compartir la alegría. Realmente es una larga historia y una bella historia. Es una gran alegría haber llegado a la décima edición de la Boletina de la Escuela de Estudios de Género. La publicación ininterrumpida de esta boletina por más de 10 años es un gran logro colectivo y lo debemos al trabajo, la dedicación, el entusiasmo de docentes y estudiantes y además personal administrativo de la Escuela de Estudios de Género que ha permitido sostener con entusiasmo esta tarea. Y con esta revista iniciamos en 2011 una serie anual de publicaciones de opinión cuyo objetivo era generar debates sobre distintos tópicos relevantes para los estudios feministas y de género a partir de artículos cortos, de ensayos, de reflexiones teóricas y personales, cartas, poemas, testimonios escritos en un lenguaje sencillo y accesibles a todo tipo de público. Y en esta boletina también quisimos innovar y también tenemos algunos productos audiovisuales. Bueno, nos parece muy bien haber iniciado justamente con este cortometraje de Iván Reina. Gracias, Adriana, por el inicio también de esta bella alianza. Cada una de estas boletinas ha buscado profundizar en los temas propuestos en cada una de las convocatorias, abonando el terreno de las convicciones esperanzadas y de las luchas feministas por un mundo mejor para todos. Entonces, celebramos su existencia y deseamos que se prolongue por muchos números más. Y hoy estamos lanzando la décima edición de la boletina titulada Difracciones feministas sobre hombres y masculinidades. Este número busca, como lo sugiere su título, comunicar lo que produce una visión feminista difractiva en lugar de una visión reflexiva sobre los hombres y las masculinidades, desplazando las verdades absolutas y esencialistas que se repiten sobre el tema. Las preguntas que orientaron las respuestas a esta convocatoria fueron las siguientes. ¿Cuál es la necesidad y pertinencia de un diálogo entre hombres y feminismo? ¿Cuál ha sido el alcance de los efectos del discurso feminista en el mandato de la masculinidad? ¿Y cómo han respondido en distintos ámbitos los hombres en su multiplicidad a las demandas e interpelaciones del movimiento feminista? La invitación que hicimos a participar en esta boletina buscó distanciarse del sentido común y del relato único sobre la masculinidad como norma para poder dar cuenta de la multiplicidad de las imágenes difractadas de la masculinidad, de las desviaciones, de los desplazamientos que ha producido el encuentro, pero por supuesto también el desencuentro entre hombres y un discurso y una praxis feminista. Este texto surge en el contexto de un auge, el de la potencia feminista en todo el mundo, y en el de una reacción conservadora que busca detener los avances de las personas LGBTIQ+ y de los feminismos. Y se pregunta qué sucede con las masculinidades en este contexto actualmente. Como en ningún otro momento de la historia reciente,
La masculinidad como dispositivo de poder ha sido objeto de múltiples interpelaciones por parte del movimiento feminista y del movimiento LGBTQ y más sobre su papel en el mantenimiento de un orden de género cis, heteropatriarcal, excluyente y opresivo. Los reclamos y exigencias que se han planteado han resquebrajado este mandato y han hecho visibles a través de sus fisuras aquellas interrupciones del sentido de la norma de la masculinidad que se había ignorado hasta entonces. Este momento, con todas sus contradicciones y complejidades, ha producido fuertes vaivenes en los discursos y prácticas de los hombres y en las formas en que entendemos hoy la masculinidad, las masculinidades, de modo tal que también algunos hombres y algunas masculinidades están desafiando e interrogando la masculinidad patriarcal. En esta boletina buscamos explorar el alcance de los efectos del feminismo en sus distintas versiones en esas difracciones de la norma. Y de este modo, esperamos que los textos compilados contribuyan a socavar esos encuadres únicos y esencialistas, mirando desde otra parte, para recuperar algunas de las preguntas que quedaron por fuera del relato dominante sobre la relación entre feminismo y masculinidades. El conjunto se sitúa como un contradiscurso del sentido común sobre los hombres, como seres con genitales masculinos y de la masculinidad como una característica privativa de los hombres. Esperamos de esta forma aportar a la tarea del feminismo, desnaturalizando e historizando la diferencia sexual, analizando la masculinidad como una de las vertientes estructurales que organiza la sociedad. Con este volumen, finalmente, esperamos contribuir a la comprensión del desconcierto y de las resistencias, pero también de las reconfiguraciones y transformaciones que el feminismo, esperamos, esté provocando en los hombres. Bueno, pues muchísimas gracias, Mara, por tus siempre tan sabias palabras. Muy buenas tardes para todas, todos y todes. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Escuela de Estudios de Género por esta invitación que nos hicieron a este amplio equipo de mujeres que trabajamos en esta boletina. Creo que hicimos un gran equipo en este proceso y creo que el proceso mismo da cuenta también de las dificultades incluso de a veces posicionar críticamente este tema en nuestra sociedad actual. Digo, tuvimos que sortear muchísimas dificultades y además aprovecho para agradecer la paciencia de las autoras, los autores y las autores en este proceso que saben que fue largo. Y digo esto porque creo que este es un contexto histórico muy particular. Creo que a lo largo de la historia del feminismo siempre se han presentado retos y debates, digamos, en contra, digamos, de los avances que hemos conseguido las feministas en términos de derechos. Digamos que siempre ha estado allí históricamente personas que quieren detener esos avances. Pero creo que este es un momento histórico muy particular. Como lo mencionaba Mara, creo que este es un momento de un aumento de los procesos de derechización, de una profundización y ampliación además de grupos masculinistas. Y esto me parece que es fundamental y también yo creo que es un momento de retorno, y así lo pienso, también a muchos esencialismos. También es un momento que nos desafía muchísimo en entender los retos que tenemos en este momento. Yo quisiera mencionar particularmente que creo que es importante también hacer un balance, creo que es un momento de balance de los avances que hemos tenido en diferentes escenarios, tanto estructurales, digamos, avances en política pública, avances en derechos, pero también en los avances que se han intentado hacer en términos de colectivos, por ejemplo, de hombres cis, por repensar sus masculinidades. Creo que también allí hay muchos retos. Es decir, que estamos hablando de la importancia de hacer un balance y de ver los avances que hemos tenido como feministas, los avances en diferentes escenarios, pero también los retos y quizás las cosas que tenemos que reformular, repensar para seguir avanzando. Entonces, creo que este es un momento muy, muy particular, como lo digo, de avances y de balance, digamos. Y creo que
Varios de los artículos que trae esta boletina nos muestran, digamos, como ese panorama y esos retos que yo creo que están en dos escenarios, en el escenario estructural, ¿cierto? Avances que podemos considerar importantes en términos de políticas públicas, en términos de derechos, pero también avances en interrupción de las subjetividades y muchos retos que están allí. Una de las cosas que aparecen en la boletina es que una cosa no puede ir sin la otra, es decir, las transformaciones estructurales tienen que ir de la mano todo el tiempo también de las transformaciones individuales y colectivas, y creo que ahí vuelve a aparecer ese reto de trabajo, digamos, conjunto y mancomunado, no solamente quedarnos en la política pública o en lo estructural o pensar lo estructural, sino también la transformación de las subjetividades. Y creo que estas reflexiones están a lo largo también de los artículos de esta boletina. Y bueno, creo que va a ser muy provechosa y nos deja también preguntas abiertas para seguir trabajando en este momento. Qué pena con ustedes. Muchas gracias por venir. Estoy sin voz hoy, entonces voy a ser breve, pero me gustaría hacer una reflexión corta sobre las masculinidades. Fue siendo monitora en varias versiones del seminario del mismo nombre de la escuela, apoyando a la profesora Mara. Entonces fue a través de esta experiencia y mi interacción con estudiantes de diferentes disciplinas, pero también de distintas edades y nacionalidades, que yo entendí que hay un gran interés general, digamos generalizado entre nosotros por estos temas. Y también algo importante fue que las personas aprecian y sacan mucho provecho de poder acceder a espacios de aprendizaje y conversación sobre los hombres y las masculinidades en nuestras sociedades. Es un campo de estudio donde las personas no pueden evitar aplicar lo que han visto, lo que han leído, lo que han conversado con sus propias vidas, y saliendo de pronto de esos espacios con una visión diferente sobre ciertas áreas de su vida. Entonces, formar parte del equipo editorial de esta versión de la boletina ha sido una experiencia muy satisfactoria en términos de seguir trabajando en estos temas, y fue fascinante para mí y para el equipo perdón, recibir textos e imágenes que capturaban en tiempo casi real cómo distintas personas, académicas, artistas, investigadores y estudiantes en distintas partes del mundo están abordando este campo de estudio y de ideas en el año 2022, en el año pasado. Y luego nuestro trabajo de organizar este material heterogéneo en una pieza coherente, que es la boletina, y conectar las ideas y las temáticas fue un ejercicio que hizo que conversaran nuestros autores entre ellos y también con nosotras. Entonces, ha sido emocionante ser parte de este proceso colaborativo de creación y verlo progresar a muchas manos en torno a un proyecto y un tema que creemos que es de alta importancia, que es ese diálogo entre feminismo y masculinidades. Entonces, con el lanzamiento de la boletina y la publicación de los podcasts que lo acompaña, queremos que estos sean puntos de entrada para que un público interesado más amplio pueda tener sus propios diálogos sobre las temáticas contenidas en ellos. Gracias. Bueno, yo ahí quiero hacer como un hilito con todo eso que han venido diciendo mis compañeros dentro del equipo editorial, y es un poco que yo siento que esta boletina es un diálogo permanente, y siento que además los diálogos no solamente se dan verbalmente, y creo que para nosotras fue también un reto pensarnos otras formas en las que podíamos de alguna forma como dar este diálogo a conocer. Entonces, en la boletina van a encontrar también que hay audios de algunos autores, que hay fotografías de pinturas también de autores que estuvieron dentro de la boletina, hay videos. Entonces, también creo que fue un esfuerzo para que de verdad fuera toda una experiencia
de que el diálogo fuera algo muy sentido, de que la boletina realmente permitiera tocar fibras y a través de esas interacciones que esperamos se puedan, que ustedes puedan crear con la boletina, pues se dieran también espacio a reformular esas subjetividades de las que hablaba también Andrea, ¿no? A permitirnos tener estas conversaciones a través de otros medios, a través del tacto incluso, del audio. Entonces creo que va a ser muy importante y esperamos que también ustedes puedan tener la oportunidad de sentarse a leer, a escuchar, a tocar la boletina de muchas formas. Y eso pues para nosotras fue clave y creo que también esto hizo pues un proceso muy lindo, el poder permitirnos generar estos diálogos desde muchos lugares y algo que creo que ha sido siempre la invitación de la Escuela de Estudios de Género es a tener lugares ya que realmente podamos desde muchos lugares, desde las artes sobre todo también, como tener un lugar dentro de los estudios feministas ha sido bien importante. Entonces pues la invitación queda allí porque realmente queremos que tengan esa experiencia con la boletina, que se la puedan disfrutar, que la puedan intercambiar, que la puedan seguir compartiendo para poder tener más diálogos. Creemos que no es algo acabado, sino que esperamos que pueda seguir construyendo y abriendo más espacios. Bueno, yo también quería iniciar un poco hablando desde mi experiencia, y mi experiencia de pronto es un poco distinta a la de este gran equipo, porque yo llegué a esta boletina sin tener un acercamiento real al tema de las masculinidades y tenía más bien una distancia al tema. Fue una casualidad justo por las cuestiones que estaban sucediendo en ese momento. Y le agradezco mucho a Mara haberme dado como el impulso a hey, acompáñanos, sé parte de este proceso, porque para mí fue un proceso de transformación y de aprendizaje como lo es todo cuando entramos en este mundo, ¿no? Y te empieza a atravesar desde distintos lugares. Y eso también empieza a modificar tus dinámicas en el día a día, ¿no? Y para mí eso fue esta boletina. Esta boletina fue empezar un nuevo proceso de aprendizaje en el tema de las masculinidades, dejarme sorprender por estas nuevas formas de pensarse, de ver, que no son únicas, sino que van desde muchos lugares, desde distintas miradas, y que nos hace esa invitación a habitar el mundo de otras maneras. Y también creo que algo que tiene esta boletina y que es muy especial es que habla justamente desde esos lugares, encontramos lo institucional, lo político, lo social, pero además habla desde la experiencia, hay textos que relatan desde la experiencia vivida lo que es vivir estas masculinidades o cuestionar esta masculinidad patriarcal y enfrentarse a eso en el mundo actual en el que estamos, y creo que eso es algo muy, muy importante que nos da esta boletina. Y como lo decía Mara, es encontrar ahí esos encuentros y desencuentros constantes, ¿no? Que son a final de cuentas los que si permitimos que nos toquen y los vemos críticamente y cuestionamos desde ahí, pues son los que a final de cuentas hacen que tengamos el impulso de generar transformaciones reales y permitir que esas difracciones feministas lleguen y empiecen a alumbrar nuevas zonas que tal vez no teníamos previstas. Entonces, quiero resaltar eso. Quiero resaltar también como un poco el diseño de esta boletina, en esos guiños a lo cinematográfico que hace y que como lo decía Nico, es algo muy bonito poderlo ver ya representado ahí, pero además fue todo un reto, ¿no? Fue todo un reto como conectar desde estos lugares porque al principio había muchas ideas de lo que queríamos hacer y soñábamos grande con lo visual, con los audios y fue todo un reto lograr que eso se consolidara ahí. Creo que hicimos un gran trabajo. Entonces sí quiero agradecerle a este equipo porque realmente fue un proceso muy bonito de aprendizaje. Todo el tiempo fue una retroalimentación constante en los encuentros que teníamos para seguir este proceso y para darle forma a este resultado que, como dijo Nico, no está terminado, pero que sí les abrimos la invitación a conocerlo para que a ustedes también les toque de distintas maneras y desde ahí se puedan construir cosas importantes. No queríamos invadir mucho espacio. Por cierto, si escanean ese QR, pueden ver la boletina ya.
para que sepan de qué estamos hablando, para que puedan ver cada una de las partes. Sí. Adriana. Número 20. Bueno, mientras escanean, yo voy empezando, pues, contándoles un poco sobre, pues, Les Herejes y esta tercera temporada que estuvo enfocada en la boletina y, pues, digamos, contando nuestra experiencia, ¿no? Juliana y yo llegamos un poco después al proceso de la boletina, cuando ya estaba completamente consolidada, y en esta temporada, tanto como las grabaciones, el introducir también la temporada, fue un descubrimiento de los artículos para nosotras, y el pensar la temporada era cómo podía volverse la boletina también un producto sonoro, donde se profundizaran todos estos diferentes difracciones que crean una perspectiva completa de lo que pueden ser las masculinidades, y cómo se puede abordar de diferentes perspectivas, sin perder su lugar de crítica conceptual que también tiene la boletina, a pesar de que buscamos un formato más accesible, que no fuera solo un libro de texto, sino que sea accesible, que sea cercana y que también sea lugares de autocrítica y identificable. Y bueno, fue tremendamente interesante poder hacer parte del proyecto como con esta ala extendida, porque pudimos aproximarnos a los textos de maneras diferentes. Entonces, si bien buscamos profundizar en los temas de algunos de los textos, como ya lo explicó Lady, también tratamos de mirar, bueno, qué pasa si pensamos en esas ideas el día de hoy. Por ejemplo, con el de Sara Tufano, que es un análisis feminista del contexto político en el que estamos. Ella lo escribió antes de que la izquierda llegara al poder. Entonces ahí conversamos un poco como, bueno, ahora que ya Petro lleva un rato en el poder, ¿cómo ves tus reflexiones de ese momento? Y así en distintas partes, tratando como de contribuir a seguir extendiendo lo que ya se había trabajado en la boletina. Y algo que quería resaltar es que en esta ocasión, en los textos, no hay algún texto acerca de transmasculinidades o masculinidades no binarias. Como vieron, el corto de hoy, digamos, viene desde ahí, estamos trayendo el tema desde otras maneras, porque también tiene que estar integrado al trabajo de la boletina. Y pensando en eso mismo, tuvimos la oportunidad de hacer el último episodio de la serie, fue con Anne Millett, que es un trabajador de la salud, trabajador social, bueno, muy completo, argentino, que precisamente trabaja el cissexismo en los sistemas de salud argentinos. Y fue muy interesante poder como traer esa perspectiva a este contexto, porque una cosa que de pronto que no habíamos pensado fue, en vez de decir no tuvimos textos sobre las transmasculinidades, Anne nos propone decir, es que tenemos que dejar de hablar de, bueno, ¿qué son las transmasculinidades? ¿Qué son las masculinidades no binarias? Porque esa perspectiva sigue pensando que estos son los cuerpos extraños. Sigue poniéndolos en una posición de, bueno, vamos a estudiar qué es eso. Y él nos propone que entonces más bien pensemos en cómo el cissexismo estructura nuestra sociedad para hacer precisamente que esas personas pues sean oprimidas, relegadas y estas cosas, porque el problema, o sea, no podemos seguir pensando como, ¿qué es esto tan raro? Sino porque nuestra sociedad está construida de tal manera que genera estas violencias para estos grupos. Entonces, esta es como una pequeña invitación a que se escuchen esos podcasts, porque no simplemente son como cosas que recogen los textos, sino tratando de ir más allá
y trayendo perspectivas que como que amplían mucho más ese prisma. No sé si se puede ampliar un prisma, pero ustedes entienden la idea de todo el trabajo de este equipo y de todas las leyes, los maravillosos autores. Entonces, aún no es la sesión de preguntas, disculpa, pero ya vamos a llegar a una sesión de preguntas. Y por ahora le vamos a dar el paso a 4 de las y los autores de los artículos. Entonces, si pueden, por favor, acercarse. Y Nicole nos recordó una cosa, y es que nuestro podcast se llama Les Herejes. Nos pueden seguir en diferentes plataformas. Estamos tanto en Radio Nacional, estamos en Spotify, estamos en Deezer y iVoox y Google Podcast, por si nos quieren seguir y escuchar esta tercera temporada. No, perdón. Muchas gracias al equipo editorial y el equipo del podcast. Tenemos un espacio ahora para escuchar a algunos autores de la boletina. Vamos primero a escuchar a Sara Cufano. Sara es feminista, analista política, columnista, socióloga de la Universidad de París y magíster en sociología de la Universidad de Sao Paulo. Se ha especializado en el estudio del conflicto armado en Colombia y en la historia de los procesos de paz. Después podremos escuchar a Ingrid Spitia, antropóloga, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia, docente, investigadora y aprendiz. Amante del fútbol, el deporte y los perros, muy importante. Feminista con experiencia en docencia, investigación social y trabajo con enfoque de género. Sus líneas de investigación son las masculinidades, el género, las sexualidades y la antropología de la salud. También estamos felices de tener a Daniel Galeano. Es psicólogo, estudiante de la especialización en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias del Claxo, siempre lo digo mal. Pertenece al colectivo Narrativos, del equipo de psicología narrativa construccionista y feminista. También es integrante de la red TCN. Finalmente, también tenemos a Santiago Pinzón, es estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de los Andes, interesado en élites, masculinidades y ocio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Pues para mí es un honor, bueno, primero haber participado en la boletina con un artículo y pues estar aquí en el lanzamiento. Entonces, pues le agradezco muchísimo a Mara por esta oportunidad. Y precisamente, bueno, y es también emocionante porque, como lo mencionaron ahorita, el artículo se basa pues sobre mi experiencia como militante feminista y como socióloga pública en el contexto pues de los partidos políticos. Y pues es bien interesante porque mi vida como militante empezó justamente en esta universidad hace 20 años. Entonces acá fue donde uno empieza pues a conocer todos los grupos políticos y empieza a conocer pues estos hombres y estas masculinidades que recorren el mundo político, y entonces ha sido pues una reflexión bastante larga, y yo lo que hice en ese artículo es un poco como entender y ver cómo estos hombres en la política han reaccionado pues a los avances feministas de los que estaban hablando,
y a la participación de mujeres feministas en los partidos. Y pues lo que se ha visto hasta ahora, pues es una gran resistencia. Y en el artículo pues tomo como referencia pues las últimas coyunturas electorales, y lo que muestro es justamente una resistencia en la práctica que además ha sido teorizada pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y yo empiezo hablando también de cómo muchas feministas y teóricas pues han reflexionado sobre la cuestión, sobre la relación, por ejemplo, entre el feminismo y el marxismo, o sobre las relaciones de género en ciertos grupos, por ejemplo, guerrilleros o en partidos políticos progresistas y de izquierda. Entonces es una cuestión que viene pues desde hace muchísimo, más de 100 años, desde que pues las feministas y las mujeres han empezado a participar pues en los movimientos revolucionarios. Y a partir de ahí pues han sido choques constantes y lo que ha sucedido es que los hombres políticos le han dado siempre como una prioridad a la cuestión de clase frente a la cuestión de género en estos movimientos, y las cuestiones de género son como relegadas, ¿no?, a un segundo plano. Y pues en lo personal yo creo que eso es algo que es como uno de los nudos del, digamos, del proceso de transformación social, es como relegar a lo privado ciertos aspectos que realmente deberían ser tratados pues en lo público. Entonces, cuando esas cosas suceden, y ahí entro pues en las coyunturas electorales, por ejemplo, con el tema de las denuncias de las violencias basadas en género, cuando eso entra al espacio público, lo que hay es una, pues, una gran resistencia de estos hombres y prácticamente digamos, marginar a esas voces de alguna forma disidentes dentro de esos partidos para que no puedan pues llegar a ese espacio público, por lo menos digamos dentro de los partidos, porque pues obviamente uno nunca se va a quedar callado desde los márgenes, pero igual es sintomático pues de esa resistencia, yo creo que de ese miedo a que ciertos discursos irrumpan. Y en el fondo, pues lo que sucede, ya para finalizar realmente, es la cuestión del poder. O sea, uno entiende que estos hombres se sienten desplazados de alguna forma por las mujeres, porque lo que hay, pues el poder político, al ser un espacio muy masculinizado, en donde en la mayor parte del tiempo han sido los hombres los que han participado en política, pues el hecho de que se empiece a hablar de la participación de las mujeres y de la paridad, etcétera, pues eso hace que ellos se sientan desplazados, y la reacción, la forma en como ellos han respondido a esto es de alguna forma incorporando ciertos elementos del enfoque de género y de la lucha feminista, como lo es la paridad en la política, pero a través de mujeres que no los cuestionan, ¿sí? que no socaven su poder de alguna forma. Entonces ahí hay todo un entramado bastante complejo, pero que hay que desarmar de alguna forma. Y ya para finalizar, y lo que yo muestro en la boletina es que la vicepresidenta Francia Márquez, que en ese momento pues no había sido elegida todavía, pues ella irrumpió con fuerza en el espacio público, no solo colocando pues la cuestión de género, sino también la cuestión pues de ser una feminista negra. Y eso pues nos interpeló no solamente doblemente a los hombres, sino también a las mujeres, a las feministas, y también puso
digamos que puso en el debate la cuestión de la interseccionalidad, que también es muy importante, y de alguna forma desafió la manera tradicional pues de hacer política. Ahora, bueno, hay que ver, ha pasado un tiempo, hay que ver qué sucede con ella ya en la política institucional, ¿no? Pero digamos que sí ha generado pues un debate político muy importante, unas transformaciones culturales también con respecto, por ejemplo, al antirracismo. Y pues ya pues para finalizar, yo creo que todavía hace falta como mostrar en estos movimientos progresistas y en estos partidos políticos que en el fondo pues el feminismo realmente es lo que tiene para decir el feminismo también en este tema pues, de los hombres y las masculinidades, es revolucionario, es transgresor, socava, digamos, el poder establecido, los lugares comunes. Y eso claramente, pues, en principio, pues, genera resistencia, pero pues es la única forma como, pues, se puede avanzar. Entonces, pues, les agradezco muchísimo por la oportunidad y, pues, les invito a leer Boletín. Bueno. El trabajo que yo presenté para la boletina es parte del producto de mi tesis de maestría, y la directora fue Mara, y aquí están los lectores que fueron Franklin y Andrea. Entonces, lo que yo quise plantear ahí, pues mi tesis es sobre la configuración de las masculinidades de tres atletas paralímpicos en condición de discapacidad adquirida por el conflicto armado colombiano. Entonces, pues mi pregunta principalmente fue por el deporte, pues como dijeron, si se va a mantener el deporte, me gusta practicar deporte. Y en ese sentido, pues me empiezo a preguntar por esto para mi tesis de maestría. Bueno, entonces, en el artículo lo que quise plasmar, o sea, un grueso del artículo es el uso de las prótesis en tres atletas paralímpicos, que son Teo y dos de sus compañeros. Ahí, ¿cuál es la idea? Como dar a conocer pues un pedacito de la tesis, mostrar la masculinidad a partir de las prótesis, del uso de las prótesis deportivas y de las prótesis convencionales, y en ese sentido poder hablar de las masculinidades, pensando un poco las masculinidades no solamente como algo que está afuera, es decir, como algo que vamos a investigar algunas personas con una perspectiva feminista, sino al contrario, como algo que hace parte pues de todas las seres humanos y las personas. Entonces, en ese sentido, pues yo me empiezo a preguntar, y lo plasmo en el artículo, de cómo suceden estas transformaciones de las masculinidades a partir de las experiencias de vida de tres atletas paralímpicos. Este trabajo de campo, y lo explico un poco en la boletina, pues fue hecho, o sea, se diseñó el trabajo de campo para hacer en la pista de atletismo donde ellos entrenaban, pero por la pandemia, pues eso se canceló. Entonces, en ese sentido, también hay una parte donde hablo de las investigaciones en el contexto de pandemia, sobre todo investigaciones que tienen que ver con espacios abiertos, como el atletismo paralímpico. Y una cosa importante que quise resaltar en la boletina fue esta idea de que pues, los atletas no se hacen solos, sino que están acompañados de ciertas redes y de procesos físicos, emocionales, terapéuticos, que permiten que estén en competencia. También ahí hago alusión como al dolor, al disciplinamiento del dolor como una parte importante dentro del proceso de investigación, pero además cómo el dolor también construye lo que llamamos con Mara comunidades como emocionales que sostienen al atleta paralímpico. Entonces también en la boletina pues van a ver como unas imágenes y además hay un código QR donde muestra un poco los entrenamientos que realizan ellos o que realizaron pues durante la pandemia en casa. Al final pues del artículo intento un poco plasmar, porque para mí es importante pensar la masculinidad también
pues para cada persona. Es decir, como a la hora de hacer investigación con masculinidades, si suceden como estas, digamos, difracciones, que un poco lo pensaba con el título, y es como nos fraccionamos también, es decir, como hablar de ellos es también hablar como un poco de mi pasión por el deporte, pero también de una propia, una masculinidad que cada persona habita de diferentes formas. Entonces, para mí, hice énfasis en las prótesis como una parte central porque permite pensar en cómo la masculinidad se está construyendo y reconstruyendo todo el tiempo. Y la prótesis es un ejemplo de cómo hablar de una manera performática de la masculinidad, llena de, como de artefactos. Entonces, también recuerdo que para comprender el uso de las prótesis, algunos de ellos, principalmente Andrés, me decía que era como cuando yo me pongo las gafas o uso el computador para trabajar, es lo mismo. Entonces, así como que me llamaba mucho la atención entender la masculinidad así, como eso que habitamos, pero que a veces es complejo de comprender en sí, como una misma definición. Entonces, hablar de infracciones también era hablar como de esas masculinidades que empiezan a suceder, pues en este caso en la pista de atletismo, pero también en la manera en que ellos, por ejemplo, se cuidan, esas prácticas de cuidado que tienen y esos puntos de quiebre que hay muchas veces para evitar una masculinidad que adquiere una discapacidad y que al contrario como que se transforma por medio de las prótesis. Entonces, digamos que esa investigación pues para mí fue muy importante, además de ser mi tesis de maestría, como que me permitió entender un poco cómo funciona este performance de la masculinidad, pero además cómo lo podemos pues habitar cada quien de diferentes maneras. Eso pues teniendo en cuenta como las perspectivas feministas que a lo largo pues de la maestría aprendí o con lo que trabajé. Entonces, pues eso es lo como los que les quería compartir. La idea es como, si tienen dudas o preguntas, pues me pueden decir, pero también la tesis pues la pueden consultar. Entonces, pues para mí el deporte y las masculinidades son algo muy importante en mi línea académica. Entonces la invitación es como para que lo lean, también para que disfruten la lectura. Intenté hacerla lo más amena posible, espero se logre el objetivo. También agradecerle pues a Mara, a Andrea, a Nicole, bueno, a todas las personas que hicieron parte de esta boletina. La verdad, estaba muy emocionada esperando el lanzamiento. Entonces, nada, muchas gracias también por su ayuda. Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy Daniel y vengo en representación pues, con mis compañeras Andrea Neira y Fernando Angulo, quienes realizamos el texto Las reconfiguraciones del patriarcado, grupos masculinistas y reacciones machistas organizadas. Entonces, siguiente, por favor. Lo que pretendimos hacer en esta, nosotros hicimos así una presentación por si algo, era hacer un mapeo y hacer una caracterización sobre estos grupos que se han denominado masculinistas, que digamos que han surgido en torno o en contra principalmente del auge y de los avances de los feminismos. Particularmente la mayoría de estos grupos están en contra del feminismo, son abiertamente sexistas, son abiertamente antiderechos, y digamos el momento en que nosotros hicimos este mapeo o esta revisión bibliográfica también, fue en momentos de elecciones y fue en momentos también donde estaba, digamos, como todo este auge, digamos, de la despenalización del aborto, donde estos grupos, digamos, se exponenciaron mucho más. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay tres elementos que a nosotros nos parece importante considerar. El primero es el masculinismo, que lo encontramos como agrupaciones y movimientos integrados mayoritariamente por hombres que consideran que el feminismo o los feminismos son una amenaza para el género masculino. Seguido de esto, también está la manosfera, o en inglés la manosphere, algo así se podría considerar, que es todo el conglomerado de movimientos dentro de la web o dentro de las plataformas digitales que conversan alrededor de los temas del ser humano, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención esto porque, claro, están los grupos de nuevas masculinidades, masculinidades alternas, pero queríamos también explorar qué pasa con estos grupos que siguen promoviendo las prácticas y los discursos hegemónicos, machistas y sexistas.
Y además de esto, hay un concepto muy importante que es que se llama el concepto de la píldora roja. La píldora roja, bueno, surgió a partir de un documental, pero también es una metáfora que se toma de la película Matrix, donde dicen estos grupos en común que quien toma la píldora roja conoce la verdad, por así decirlo, y la verdad de la píldora roja, la verdad de tomar la píldora roja, es reconocer que en la realidad, en nuestro sistema, a quienes benefician es a las mujeres, y que nosotros los hombres somos los verdaderos oprimidos por el sistema. Quienes toman la píldora azul son hombres que deciden seguir engañados por la vida, seguir, digamos que, pensando que realmente hay unas opresiones hacia las mujeres. Entonces, estos grupos se manifiestan también desde una especie de posición moral del reconocimiento de la verdad. Todo esto hace parte de un gran concepto llamado el backlash de la masculinidad, que literalmente traduciría como la reacción de la masculinidad, son movimientos reaccionarios. Dentro de este grupo, siguiente por favor, encontramos seis grupos que los vamos a mencionar acá. Algunos son muy complejos de pronunciar, haré mi mejor intento. El primero es el movimiento por los derechos de los hombres. Estos grupos yo creo que son los más sonados, de hecho también son los más viejos, surgieron más o menos alrededor de los años 80, y son grupos que discuten alrededor de situaciones para los que consideran que los hombres estamos en desventajas de las mujeres. En parte temas como el servicio militar, pero en parte también el tema de las paternidades. Un argumento de algunos de esos grupos son, por ejemplo, promover que así como las mujeres tienen el derecho a abortar, los hombres tenemos el derecho de renunciar a la paternidad. Digamos que utilizan metáforas así como muy usuales. Muchos de estos grupos se amparan, por ejemplo, en movimientos. Esa también fue nuestra reacción cuando escribimos en el texto. Muchos de estos movimientos se basan en el movimiento mitopoético, que fueron como los que dieron inicio a todo este tema de las masculinidades, pero desde un punto de vista muy esencialista del género, del sagrado masculino, de repotenciar lo masculino y todo esto. Y pues también hablan que los hombres somos discriminados en muchos, pues como entidades institucionales. Seguido de esto está un grupo que ha tenido mucha acogida en los últimos años, que se llaman los incel. Los incel, en español traduciría célibes involuntarios. Son chicos que, si nosotros nos ponemos como unos lentes de masculinidad, podrían estar de pronto dentro de las masculinidades subordinadas, que de pronto no tienen, entre comillas, mucho éxito sexual y social con las mujeres o con las personas, incluso de otras, por ejemplo, con amigos, pero principalmente con las mujeres. Y son grupos que demandan que, gracias a las mujeres, o más bien por culpa de las mujeres, ellos no tienen éxito y no pueden rectificar la masculinidad hegemónica desde la actividad sexual. O más bien desde la posibilidad de la atracción. Este grupo, digamos que nosotros hicimos como, revisamos comentarios de grupos que hay en redes sociales sobre, pues que hablan de esto. Y muchos de estos chicos, digamos, en serio manifiestan, son grupos, una comunidad también de apoyo, si se quiere un apoyo emocional, al torno a las frustraciones de no poder acceder, pues digamos, a tener relaciones sexuales o tener una vida sexual activa. Y estos grupos, particularmente, ya manejan de alguna manera un pesimismo a la posibilidad de establecer, de tener vinculaciones sexoafectivas con las mujeres. Ellos tienen también un conglomerado de palabras o de expresiones muy a modo de código, si se quiere, para evitar la censura en redes sociales. Por ejemplo, ellos utilizan la palabra F-word para referirse a las mujeres o utilizan códigos para hablar de misoginia, que es algo que hablan abiertamente. También se encuentran los MGTOW. En español sería hombres que van por su propio camino. Y este grupo recolecta las frustraciones propias de los incel, pero tienen todo un aparato ideológico mucho más fuerte que sustenta que las mujeres son obstáculos para la vida de nosotros los hombres. Y ellos tienen una decisión política de aislarse de las mujeres. Ellos evitan, digamos, particularmente el contacto sexual y afectivo, incluso amistoso con mujeres. Y entre ellos dos ya establecen, entre estos grupos establecen un código. Casi que por niveles de masculinidad. Están los chicos que van por su propio camino, que deciden abiertamente involucrarse con mujeres solamente por fines sexuales, y ya está como un grupo más amplio, casi que mucho más iluminado, según ellos, que de alguna manera evitan cualquier interacción sexual, incluso la posibilidad de hablar hasta con mujeres que pueden llegar a ser sus familiares. Y ellos dan un bagaje ideológico que se bajan en el biologicismo, en el determinismo sexual y de género, digamos, para justificar sus posiciones. Y de alguna manera, lo que también encontramos es que pregonan mucho como esta autosuficiencia, esta independencia propia de nuestro discurso capitalista.
Siguiente, por favor. También encontramos los artistas de la seducción. Yo creo que estos grupos son los más, los que de pronto más hemos visto. Y son todos estos grupos de hombres que dan consejos a otros hombres para ligar o para seducir. Pero, digamos, lo más delicado de todos estos hombres es que promueven una narrativa misógina alrededor de las mujeres, pero también dan algunos consejos en torno a que legitiman totalmente a la violación. De hecho, uno de sus promotores es este chico de acá, bueno, este hombre, Neil Strauss, y él tuvo un comentario muy polémico, muy violento y muy misógino en el cual hablaba que a una mujer se le podía violar si estaba en la propiedad privada de uno. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de algo, y es que estos grupos van de la mano también con un relato capitalista y neoliberal, que vamos a profundizar más adelante, y pueden llegar a ser como los influencers. Curiosamente, estos grupos son enemigos de los incels y de los grupos que hablamos anteriormente, porque los grupos anteriores dicen que estos venden falsas expectativas y que argumentan algo llamado la hipergamia, que es que las mujeres solamente se fijan en hombres que tienen un gran estatus económico. Entonces dicen que ellos venden de alguna manera con una falsa expectativa al respecto, y es curioso cómo dentro de esos mismos grupos también hay revanchismo y también hay una suerte de enemistad. Los siguientes son los troleos de género o gender trolling, que son grupos que abiertamente ya se dedican al activismo virtual. Y yo creo que esto sí lo hemos visto mucho, y es, por ejemplo, ir a una cuenta feminista o una, por ejemplo, una mujer que es abiertamente feminista y enviar mensajes violentos, enviar amenazas de muerte, amenazas de violación a las mujeres, y son, digamos, todo el grupo que se encarga, por ejemplo, de hacer memes y difundirlos por redes sociales con un contenido misógino, machista y sexista. Digamos que esto ya se este grupo ya se considera como una subcultura como tal, pero es posible que este grupo haga parte también incluso de los grupos anteriores con sus respectivas características y se difunden a través de memes. Y la mayoría de estos grupos que hemos estado hablando se difunden mucho en escenarios y en comunidades digitales, como por ejemplo espacios de videojuegos, espacios de stream y todas estas plataformas. Uno de los máximos exponentes es este chico Roma Gallardo. No sé si de pronto lo han visto, es un youtuber que se dedica a hacer entrevistas en la calle a mujeres en Argentina, sobre todo por ejemplo en marchas feministas, e intenta como corchar a las mujeres y pone como publicaciones o videos donde las mujeres no saben responder a sus debates. Y digamos que es muy cuestionado, pero digamos también tiene mucha aceptación, principalmente en Latinoamérica. Y por último, están unos que han tenido mucho auge en los últimos tiempos y son los que nosotros denominamos académicos de derecha, masculinismo antigénero en Latinoamérica. Aquí encontramos a personalidades como Agustín Laje o Samuel Ángel, que son activistas de Argentina y Colombia respectivamente, y ellos ya vinculan este masculinismo, esta supremacía masculina, pero también con un cuestionamiento del sistema político y el sistema económico. Ellos se amparan mucho más desde el anarcocapitalismo, por ejemplo, o toda esa tendencia económica del liberalismo que ya está como del libertarianismo, que ya está tan en auge. Y ellos, digamos que son los que utilizan un lenguaje mucho más político y mucho más científico alrededor del desprestigio de la lucha feminista, el derecho al aborto y, pues, digamos, otras cuestiones vinculadas al género. Estos grupos son los que están mayoritariamente vinculados con la iglesia o con los movimientos católicos y cristianos, y son los que más pregonan, digamos, el tema de la familia tradicional, en contra del matrimonio de personas del mismo sexo género, y de alguna manera son los que han tenido mayor influencia en los últimos años. La mayoría de estos comparten un discurso en común y tienen, digamos, como algunas diferencias que vamos a ver. Por favor, siguiente. Y bueno, aquí encontramos como algunas características de estos hombres. El primero, todos pregonan el biologicismo y el esencialismo de género. Entonces, como que hablan de que existe como una pretensión natural de la naturaleza por los cuales los hombres somos presuntamente superiores a las mujeres. Y todos estos tienen las características de que son grupos de emocionalidad y de autoayuda, porque encuentran en esas plataformas grupos que pueden como justificar, explicar o darle algún sentido a las frustraciones de muchos de nosotros los hombres por no poder alcanzar los estándares de la masculinidad hegemónica. Y estos grupos de alguna manera brindan como alguna serie de certeza ante, pues, esta incertidumbre de no poder alcanzar el modelo que ya hemos venido y pues vamos a seguir conversando acá. Se amparan desde un victimismo, lo que les conversaba ahorita, que pues se consideran hombres los verdaderos víctimas del sistema, y todos comparten elementos de misoginia, sexismo, antifeminismo, LGBTQ-fobia, supremacismo masculino, legitimación de violencia, racismo, justificación de los feminicidios. Entonces, digamos, como son narrativas comunes, y todos veneran la familia tradicional heteropatriarcal. Siguiente, por favor.
Y aquí, pues, encontramos como tres posibilidades de retos para, digamos, dar cara, digamos, al auge de estos grupos que han tenido tanta repercusión. El primero es una invitación a identificar cómo nos construimos y es reconocer también que muchos de esos hombres, si bien no los podemos victimizar, si hacen parte, digamos, de estas cuotas patriarcales, si hacen parte también de esta frustración de no poder alcanzar el modelo de masculinidad hegemónica, pero encontrar en esto una plataforma de incertidumbre. El segundo es la posibilidad de escuchar las historias de vida y validar las emociones. Hemos encontrado también en el proceso que mucha gente recurre, digamos, a burlarse de estos grupos, utilizar incluso, digamos, desde expresiones peyorativas, sin, digamos, poder profundizar alrededor de la historia de estos hombres para encontrar en esto un sustento. Por supuesto, hacemos énfasis en que no los podemos victimizar. Y la última es desmantelar el antifeminismo, ya que ellos, el principal chivo expiatorio, si se quiere, de sus frustraciones como hombres, es que el feminismo ha empoderado a las mujeres de una manera que ya esas expectativas ya no se pueden alcanzar. Entonces, lo que proponemos aquí como un reto también es promover que ellos entiendan que hacen parte de incluso una instrumentalización de muchas personas, que incluso son muchos afines a la derecha política, a las derechas alternativas, y dar a conocer que muchas de sus frustraciones están vinculadas es más bien al mandato de la masculinidad hegemónica. Y por último, y ya para finalizar, queremos traer esta frase, o bueno, este fragmento de Rita Segato, de su libro La lucha, la guerra contra las mujeres, y ella habla de que si la década benigna de la democracia multicultural no afectaba a la maquinaria capitalista, sino que producía nuevas élites y nuevos consumidores, ¿por qué ahora se hace necesario abolirla y decretar el nuevo tiempo de moralismo cristiano familista? Entonces ella nos cuenta que probablemente porque si bien el multiculturalismo no erosiona las bases de la acumulación capitalista, sí amenazó con corroer el fundamento de las relaciones de género. Y nuestros antagonistas de proyecto histórico descubrieron que el pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que torna funcional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado. Aflora aquí el mandato de la masculinidad como primera y permanente pedagogía de expropiación de valor y consiguiente dominación, como una forma de pronto de dar una mirada comprensiva al auge de estos grupos. Esto era como lo que nosotros hicimos y invitadas a leer nuestro artículo. Muchas gracias. Hola, yo estoy un poco nervioso. Es la primera vez que estoy por fuera de mi rol como estudiante docente. Entonces, de antemano, disculpas por cualquier error. Voy a hablar del detrás de cámaras del texto que escribí. También surge de mi tesis de maestría. También Franklin fue mi lector. Un poco severo, pero lector. Yo, en principio, quería trabajar la manera en que el cuerpo médico o la medicina producía un cuerpo enfermo en un cuerpo que tiene acné. Yo tuve un acné severo y lo tuve muy joven, me duró varios años. Entonces yo quería como pensar el daño que podía producir la medicina en esta clase de cuerpos y me agarraba mucho el feminismo gordo para empezar a explorar eso. Esa iba a ser mi tesis, pero empecé a entrevistar a varias personas que me recordaban en la infancia, en ese momento del acné, y la mayoría era del Gimnasio Moderno, que es un colegio pues, de clase media alta, alta de Bogotá, muy tradicional. Y yo no sé en qué momento el giro se dio hacia entender las masculinidades en el Gimnasio Moderno. Y empecé a hablar con mucha gente. Empecé como a entender quién era el hombre ideal en el colegio, como el gomelo dentro de lo gomelo. Había como tres instituciones que creaban a este perfecto gomelo: la banda de guerra, el fútbol y los comités. Hay un comité que es el cultural, otro el deportivo. Y en esos comités es como una. Son unos comités encargados de administrar mucha plata para crear eventos tanto deportivos como culturales y empiezan a darse unas prácticas de mucha corrupción desde muy temprana edad. En el texto lo que sale es un accidente etnográfico. Yo le pedí a un amigo que me grabara a otro amigo de él que yo sabía que conocía sobre las canciones. Había una serie de canciones que sonaban todo el tiempo. Durante todo mi tiempo en el colegio, yo duré 14 años, había canciones como las arengas de fútbol, estaban las canciones que cantábamos en los buses escolares y canciones que simplemente se transmitían en el día a día. Pero lo que sale en esa grabación en realidad
Es un diálogo entre cuatro chicos del colegio, ya graduados, y es una charla muy rica etnográficamente, siento yo, llena de juicios crudos, de discriminación hacia raza, género, sexualidad. Y entonces lo que yo sostengo ahí y que fue como lo que me fueron diciendo las voces durante todo mi trabajo etnográfico, es que estos procesos de socialización tienden a ser cómplices, pues, de actos de violación, como el caso de Rafael Uribe Noguera, quien violó a Juliana Zamboní, quien la violó y la mató. Rafael Uribe Noguera fue jefe de banda del Gimnasio Moderno y ya, eso es lo que queda, como lo que yo llamaba como una obra de teatro, quería que fuera un texto narrativo, igual me quedó un poco más argumentativo y acabo sosteniendo esa diferencia, que los medios de comunicación tratan de buscar la normalidad de Noguera, siguen sosteniendo que es que él tomaba, que consumía drogas, que algo raro tenía que tener, mientras que mi relato trata de decir lo contrario, que él es, como dice la consigna feminista, pues es un chico sano. ¿Cómo es que la frase? ¿Cómo? Sí, un violador es un hijo sano del patriarcado, pero sí, parecido. Entonces yo sostenía que, y sostengo todavía que de pronto lo que puede producir ciertas derivas, ¿no? Si lo normal, si lo sano es patriarcal, es racista, entre muchas otras formas de hegemonía, habría como una suerte de derivas en los traumas, por ejemplo, que lo permiten romper lo hegemónico. Y ya, eso es lo que dice mi texto, más o menos. Ahora vamos a abrir a unos comentarios, preguntas, intervenciones de ustedes. Así que no sé si alguien quisiera compartir algo acá y después otras. Bueno, ya cambiamos de tema, pero quería decir algo con respecto a lo que la persona que lo ha dicho. Julián. Y es que hubo una recopilación de archivo audiovisual histórico de movimientos LGTBIQ en Colombia y no hubo ni una sola como participación del movimiento transmasculino. Y creo que sí, me parece importante anotarlo, que históricamente nos han excluido de las conversaciones sobre masculinidades. Y aunque sí es cierto que es importante decir como que los cuerpos, o sea, que no seamos tratados como los cuerpos aparte o los cuerpos diferentes cuando se habla de masculinidad, siento que también dice algo. O sea, bueno, tampoco es como para decirle como, oh, qué mal. Me parece muy interesante, solo como para anotarlo, que es importante notar que históricamente se ha dado una exclusión de las transmasculinidades en los estudios, tanto LGTBIQ como masculinos. Bueno, pues para agregar, yo creo que es bastante importante, por ejemplo, como el que estaba diciendo ahorita, el tema del internet y el tema de las subculturas, ¿no? Es bastante importante porque nosotros vivimos en un auge del internet bastante grande. Y entonces se están formando, pues, ese tipo de grupos que dan ese choque opresivo hacia las comunidades minoritarias, pero a mí no me gusta esa palabra, porque realmente minoritaria suena como algo malo. Y entonces a mí, por ejemplo, me gusta referirme más como que a las comunidades que son simplemente oprimidas, ¿sí? Entonces, ha surgido varios, como por ejemplo los sigmas o algo así, no sé si alguien aquí le puede sonar este tipo de términos, que buscan como esa autodeterminación de las personas, o sea, de los hombres, sobre ignorar a las mujeres y todo eso. Entonces, en fin, al paso de los años, el tema del feminismo y de la lucha ha sido bastante importante. Porque hace años anteriores no se tomaba absolutamente nada en cuenta. Y simplemente era un grupo minoritario ahí que pues tenía sus problemáticas, pero a nadie le interesaba. Y ahora con el paso y el progresivo de los años, esas comunidades han tomado una voz bastante grande. Y se han dado cuenta que realmente no es una minoría, sino es gran parte de la población que por circunstancias de estructuras sociales ha sido oprimida.
Entonces, es un dilema, es un misterio saber qué es lo que puede pasar en los próximos años. Porque mientras más avanzan las comunidades y la voz de las comunidades opresivas, pues también avanza esa, como esa posición, esas personas que no están de acuerdo y que quieren seguir con ese conservaturismo, por así decirlo. Entonces es bastante importante dar como un enfoque de desarrollo y de pronto dar un enfoque al futuro de qué es lo que puede pasar. Muchas gracias. Escuchamos. Aquí teníamos uno más. Paso a nuestros autores y después otra vez a ustedes. Vale, muchas gracias. Lo primero, felicitar los severos trabajos, ¿sí? Le mueven a uno muchos pensamientos, muchas ideas. Incluso uno puede hacer hasta contrastes de ciertos estudios que me parecen interesantes, por ejemplo, el de estas clasificaciones de como estos, no sé cómo llamarlos, machismo, los incels y toda esta cuestión, y que al último se termina como con un grupo que tiene una ideología más neoliberal, y lo cruzaría después también a ver estos grupos masculinistas desde la izquierda en lo político, ¿cierto? Que se hace también un poco evidente, ¿no? Hay también gente de izquierda que maneja algún lenguaje figurativo hacia las mujeres y todo, y que sería interesante también, pero entonces como tal, lo completaría con el otro aporte. Creo que también es importante dentro de esto de las redes sociales, que se mete mucho el humor negro, y todo lo manejan como este humor negro para justificar, pero dicen como, pero es que es solo un chiste, pero de todas maneras se están ahí lanzando algún mensaje a través de lo que cuentan ahí. Y lo otro que me parece importante es esto, no sé cómo llaman, pero los códigos de internet que uno ve, digamos, a Román, y le da arriba, y el siguiente es el otro con un mensaje biologicista argumentando académicamente, y lo sube, si otro riéndose de una feminista que está diciendo algo, porque sí. Y lo sube, entonces eso empieza a reforzar también un mensaje ahí como en las redes sociales, cualquiera que sea, empieza a reforzar esos códigos, y al final cualquier persona, sí, joven, de pronto puede salir convencido, sí. Es verdad lo que ellos dicen, tengo pene, soy hombre, varón y tengo que reproducir eso y si no, pues tengo que cuidar a las mujeres porque no acceden a mí. Bueno, y se le vende después el otro que es un guitarra mujer, sí, después sale en YouTube en la propaganda de este man diciendo como que el consejo se le acerca y le conseguí el teléfono, ¿sí ves? Sí. Entonces, se genera toda una atmósfera ahí en las redes sociales y ahorita las redes sociales son muy importantes. Y listo, lo último es como, me parece también interesante las miradas del dolor. Si bien me parece que estos grupos masculinistas se escuchan sus historias, pero desde una mirada específica. Sí, les duele algo, pero es de una mirada específica. ¿Qué pasa si le ponemos un enfoque de género a esa mirada del dolor de los hombres? Sí, y no solo se convierten en grupos para darnos palmaditas en la espalda y llorar por ciertas cosas desde una mirada. Ya, muchas gracias. Una intervención más y paso a nuestro grupo de autores por si tienen comentarios. Ok, pues quería decir básicamente que efectivamente es muy gracioso cuando uno empieza a encontrar con este tema, pero lamentablemente no es algo que efectivamente va a causar gracia. Los incels ya tienen dos masacres encima, ¿sí? Uno en 2014 y otro en 2018, tienen ya 15 víctimas fatales. ¿Sí? Este no es un discurso que es exclusivamente en las redes sociales o en Internet. Y esa fue una de las razones principales por las cuales decidimos hacer el artículo sobre el tema, porque nos parece un peligro latente que hay que tener en cuenta y que no hay que descuidar. Y al que hay que hacer un seguimiento especial en sus aplicaciones en América Latina y el Caribe. Entonces, eso era básicamente lo que quería decir, como para que no sigamos burlándonos, porque puede llegar a ser potencialmente algo muy lesivo. Muchas gracias. Sí, unos comentarios muy importantes. Gracias por compartir. No sé si quieren comentar, preguntar. Si no, está bien, podemos seguir. Pero entonces, un comentario. ¿Ah, sí? No, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. No, me pareció muy interesante porque la otra vez estábamos hablando también con unos amigos y llegamos al tema del gimnasio moderno y eran unos estudiantes
del gimnasio moderno, y justamente hacían una reflexión sobre la construcción de la masculinidad en ese colegio, que realmente es la construcción de la masculinidad de las élites colombianas, ¿no? Y cómo todo eso, o sea, cómo lo que uno ve en... cómo a ellos les enseñan desde muy temprana edad, bueno, tú debes ser experto en eso, a reproducir ciertos patrones que después se van a reproducir también en la política. Y lo que uno, lo que, bueno, y ahí es toda la cuestión pues del Estado y eso, pero digamos haciendo un poco una relación con, pues, con lo que escribí, esos patrones también se ven reflejados pues en la izquierda, porque sobre todo ahora con esta izquierda que termina, lo estamos viendo, o sea, es el proceso que estamos viviendo, de alguna forma se termina elitizando y de alguna forma termina también reproduciendo una cierta masculinidad, unos ciertos también comportamientos de clase, que están, digamos, en el fondo, en el que tienen que ver con la prolongación del conflicto también. Entonces, de alguna forma, todo se relaciona, ¿no? Porque, como mostraba, pues citando a Mara, en el caso, por ejemplo, de la izquierda, que durante los últimos 20 años, por la hegemonía uribista, ha sido una reflexión sobre cómo... acabar esa hegemonía políticamente, que es algo que se está haciendo, falta ver qué sucederá con esto, pero no se hizo una reflexión sobre cómo esta hegemonía uribista tenía que ver con una cierta masculinidad, con unos ciertos también valores de clase que se termina reproduciendo desde el Estado. Entonces eso es, yo creo que es un momento muy muy propicio pues para hablar sobre estos temas. Hay algo muy curioso sobre todos estos grupos que mencionamos aquí de la web, y es que un poco también desde mi ejercicio, cuando he podido conversar con hombres alrededor de diferentes temas, rupturas amorosas, todas estas cuestiones, son los jóvenes, los que uno podría llamar, no sé, los centenials, la generación Z, quienes tienen muchas de estas cosas como referentes y como un bagaje cultural para conversar y para explicar sus dolores. Cuando uno conversa, por ejemplo, con un adulto de 45 años alrededor de, no sé, un adulto que ejerció violencias basadas en género, por ejemplo, no tiene por lo general un referente conceptual y una ideología que permita aterrizar lo que está atravesando en este momento, pero que muchas veces estos grupos ya están brindando también un lenguaje en común, ¿no? Unos conceptos, unos vocablos donde se sustentan también estas incertidumbres, estos malestares. Y ahí me anuda lo que dice el compañero Fernando, y dice eso, reconocer la influencia que estos chicos tienen, sobre todo, digamos, la masculinidad a nivel general. Ayer particularmente estábamos en un grupo de conversación con hombres y emergió esta palabra, la hipergamia, que hablábamos ahorita. Y hace, me atrevo a pensar que hace un año eso no era común de que un hombre conversara, un chico que jugara FIFA de forma virtual no lo conversaba sobre esto. Y ahora llegan a ser como elementos comunes que llegan a reconocer cómo estamos asentando todo eso. Y lo que decía Fernando es totalmente cierto. Así como un contexto de esa masacre, de hecho, la fotografía de este chico la puse porque la fotografía de este chico que ejerció esta masacre, él se volvió como una especie de dios para los incel, porque lo consideran como que él logró el sueño incel. Y él dejó una carta cuando asesinó a 7 personas, dentro de ellas 3 mujeres y 4 hombres, si no estoy mal. Y él decía que asesinó a los hombres que él consideraba que eran atractivos físicamente, como una manera de castigarlos por tener éxito sexual y social con las mujeres. Y como una forma también de castigar a las mujeres por únicamente fijarse en hombres con estas características. Entonces, lo que dice Fernando, totalmente acertado, también fue algo que conversamos con la profe Andrea, y es eso. Es la influencia y todo este bagaje ideológico que está nutriendo tanto estos movimientos, que creo que es llega a ser un reto muy grande a la hora de construir o hablar o resignificar todo este tema de las masculinidades. Es un reto que viene creciendo mucho, y pues da ahí pues la invitación también a tomarlo con unos lentes de importancia. Muchas gracias. No sé si tu comentario iba muy... Y después
No, yo quería hacer dos reflexiones chiquitas. Uno, que discutimos como un asunto ético, porque pensábamos como si darle, porque digamos que en la literatura en español sobre estos temas es muy reducida, es muy poca, en español no existe, y pensamos mucho si darle, digamos, el voz incluso, ¿cierto? Yo me lo cuestioné, lo pusimos sobre la mesa. Pero una anécdota que quisiera contar, porque a propósito de las risas y bueno, etcétera, es que un estudiante en una clase de masculinidades que daba en la Universidad Central apareció, digamos, yo empecé a conocer de este tema porque él aparece diciendo que estaba siendo seducido para ingresar a un grupo incel a través de los videojuegos, ¿sí? Entonces, con los chats de los videojuegos, o sea, no es una cosa que pareciera que estuviera como más alejada. Yo creo que sí es un asunto de preocupación y creo que hay que rastrearlo, digamos, pues en esa tarea también estamos con Dani y con Fernando, digamos, como también rastreando qué tanto, digamos, está permeando en nuestra sociedad. O sea, parece que además a veces pareciera como que es un asunto de los países del norte, global, tal, pero sí es como una preocupación. Entonces, como que en ese debate ético también estaba la pregunta de cuál es la importancia de reconocer esto y tomárnoslo en serio, ¿sí? Porque hay que tomarnos en serio esos riesgos emocionales. De hecho, claramente el feminismo nos ha mostrado que tenemos que tomarnos en serio las emociones y creo que hay un punto pues muy interesante. Y de otro lado también decirte a ti, digamos que la boletina desde el primer momento quería tener textos sobre personas trans masculinas, pero también es un asunto que nos interesa muchísimo, el cuestionamiento al cissexismo, en efecto. Y también habla un poco de las dificultades que tuvimos para encontrar estos textos, ¿no? De que, digamos, no llegan masivamente, etc. Entonces, bueno, quería contarte solamente eso y muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir a unos comentarios más. Creo que vi una mano detrás, pero no. No, pero era. No es un comentario, es una pregunta. Ajá. Y quería dirigirla a Santiago, que fue pues, quien nos hizo de último. Y era preguntarle, me pareció entender que esa, digamos, esa aproximación como etnográfica y todo esto también la pudiste hacer porque estudiaste en ese colegio. Entonces la pregunta iba dirigida a que, digamos, ¿cómo fue esa experiencia de alguna manera, habiendo formado parte, bien directamente o porque estabas presente o tenías amigos allí en el colegio de este tipo, perdón, de este tipo como de grupos, de comités, de cofradías pues masculinas, en tu proceso como de sobre tu propia masculinidad, ¿cómo fue, digamos, ese de, qué significó para ti, mejor dicho, como aproximarte con esos ojos críticos a ese tipo de prácticos de la hombría, ¿no? De aprender a ser hombre en esas cosas. Sé si recogemos un par, si hay unas preguntas, aprovecho para que respondan como en grupo, por cinco. Muchas gracias a todas. Nos felicitamos. Quería, como estaba aquí dando un poco de vueltas, porque tuve la oportunidad de escuchar el podcast y ahora voy a leer el artículo de Sara, pero me llamaba mucho la atención y lo apunté en mi tablero, sí, en el estudio, cuando hablaba sobre la consustancialidad de las opresiones. Sí. Y ahora cuando lo pones atravesado también, como se ha venido dando el ejercicio de la elitización de la izquierda en el poder, me surge una inquietud un poco existencial, y es si tú ves que hay posibilidades de un lugar de política feminista transformar el poder realmente, porque el poder por naturaleza, y Chantal Mouffe lo plantea en un texto, lo dice como todo lugar de identidad genera un lugar de exclusión, y el poder tiende a la concentración, y vemos mujeres de izquierda, feministas, antirracistas, que participan evidentemente en ese ejercicio de elitización y de concentración del poder. Entonces, para ser más concreta, desde ese lugar donde tú te has dado la pena fuerte contra esa masculinidad de izquierda, dominante, impune, incluso frente a muchas denuncias que se han venido, que hemos venido haciendo y que tenemos ya víctimas y exigimos justicia, ¿cierto? Tuve
hay posibilidades reales de transformar la política desde el feminismo. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a respuesta? Una pregunta. Ampliamos. Datos sobre el artículo que nos trae el compañero, los compañeros, y Sara, también como en esa imbricación, en ese relacionamiento de la pregunta que hace Laura sobre cuál es la posibilidad real de feminizar la política, de la ocupación del poder del feminismo, que es tan necesario, y el movimiento feminista sabemos que es necesario, no basta con la calle, no basta con el movimiento social, porque necesitamos ocupar. Es ahí donde está las verdaderas transformaciones. Y lo que a mí me queda muy obvio desde también lo que he seguido de Sara en sus construcciones, pero lo que nos traen especialmente los compañeros es efectivamente cómo la narrativa y el relato de la ultraderecha se plega desde diferentes lugares que posiblemente no los alcanzamos a ver, y desde la socialización virtual sí están, y es el relato del neofascismo patriarcal, totalmente, o sea, hay, o sea, en todos estos escenarios, y que son los que se mueven más en redes sociales, está esa apropiación discursiva, y yo la relaciono no muy bien, sino creo que alcanza a tener un matiz con lo que sucedió en las elecciones presidenciales con el personaje de Rodolfo. Contraía todo el neofascismo patriarcal, hacer un reforzamiento sobre eso que posiblemente la sociedad quería también negar o reforzar, pero con un asunto muy fuerte de ultraderecha hacia todo lo que es el movimiento feminista, como el movimiento feminista, la ocupación del poder político, como esa posibilidad que está en el campo popular, que sea que aún hoy Colombia, porque apenas estamos en un tránsito, no alcanzamos a llegar a un campo popular republicano, pero es el feminismo el que se pretende que pueda lograrlo. Entonces, yo lo que veo muy claramente es una narrativa, que es la narrativa de la ultraderecha, que sí es peligrosa, obviamente que es peligrosa y para la lucha feminista es muy peligrosa y para la lucha de las mayorías sociales es altamente peligrosa. Pero también me queda como una reflexión sobre las risas que teníamos acá cuando aparecían, porque creo aquí muchas de las que estamos somos feministas, o por lo menos, sí. Y yo sentí más la risa como un asunto de, no de burla, de esto no es importante, sino una risa afirmativa y sostenida de estas trampas no entran en nosotros. Más bien la vi desde ese lugar, me parece interesante. Ok, una más y paso a Alessandro. Sí, por favor. Bueno, yo voy a mencionar que yo soy muy mala con el entonces probablemente los señales. Es verdad. Bueno, tengo dos preguntas. Una es para ti, un poco pensando en el tema de Tetris, me pareció muy chévere. Pensando si de pronto, mientras lo hacías, mientras todo este proceso de campo y la escritura, había llegado algún tipo de reflexión con respecto a la corporalidad en medio de esa masculinidad y esa masculinidad específica que corresponde a ser una persona pues, con discapacidad y ese tipo de cosas. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para ti. Sí. Una pregunta un poco más metodológica sobre ese acercamiento de entender un poco de analizar esa coyuntura de las relaciones entre los hombres que se dan de manera pues, estructurada en los colegios, en las relaciones con amigos, ese tipo de cosas, de no sé, cómo te glosas esas cosas de los intrínsecos, porque digamos, cuando uno habla, pues hay muchas cosas que no son dichas, sino que son que se dan por debajo de la puerta, que no son explícitas, de pronto, ¿cómo viste esas cosas? ¿Cómo,
sacaste y reflexionaste al respecto de tu trabajo. Muchas gracias. ¿Quién quisiera empezar? Pues sí, creo que las dos preguntas van un poco en torno al proceso y como qué me produjo. Sí, estudié los 14 años enteros de mi educación primaria y bachillerato allá. Es muy cómodo, tanto que me da miedo ahora el doctorado porque me salgo del colegio, porque todo el mundo tiene algo que decir, es una burbuja de clase muy particular. Pero si uno se pasa a exalumnos de otro colegio, no es igual. En las universidades tampoco es igual. Yo casi no tengo amigos de lo que llamo como estos centros de hegemónicos, la banda, el fútbol y los comités. Tengo solo un amigo de ahí. Pero de todas maneras, uno dice que es del moderno y le abren las puertas y le sacan el tiempo a uno. Es muy fácil hablar con cualquier persona del moderno si uno dice que es estudiante del moderno. Es impresionante. El rector de mi colegio solía contar una historia repetidas veces de una época pues complicada para él. Se fue, no sé si a estudiar o mochilear por España. Luego consiguió un trabajo estable de mesero. Pero antes de conseguir ese trabajo estable de mesero, una vez le apareció un sobre por debajo de la puerta y era un chico anónimo del moderno que le había dejado un montón de euros. Y que le había dicho, alguna vez pasé por tu situación, alguien me ayudó, ahora yo te ayudo a ti. Cuando él se volvió el mesero estable y luego siguió avanzando, se enteró de un chico que estaba mal por alguna parte de Europa, pues mal entre comillas, y cogió su sobrecito con euros, se lo puso por debajo. Ese sobre no me ha llegado a mí, pero me tocó irme a Europa. Pero está como esa burbuja de clase muy, muy clara, un poco también acorde con lo que dice Sara. Es impresionante las alianzas. Esta charla es muy cruda, la del texto. Yo se la comparto a ellos y solo me dicen como, pues les pido que se cambien el nombre, que si les molesta algo, no les molesta absolutamente nada. Dicen la verga, marica, póngame tal nombre. Entonces fue un lugar muy cómodo para entrevistar, para sacar. Eso. Todavía me llega información por accidente del colegio. Pero cada vez que salía a las entrevistas, sobre todo cuando hablaba con las personas que, digamos, no pertenecían a estos tres pilares, profesoras, empleados que habían sido echados, un psicólogo gay que fue echado explícitamente por ser gay, digamos que cuando salía a esas entrevistas, yo mismo me iba saliendo un poco de la burbuja, ¿no? También la burbuja de clase refuerza, es impresionante, uno sale del colegio y se da cuenta de lo bien encerrado que lo tenían. O cuando uno sale más bien, incluso en mi caso fue la maestría. El pregrado fue en los Andes, fue con los mismos chicos. Éramos todos punqueros, entonces como una pequeña deriva, pero igual punqueros de los Andes que no logramos salir mucho de la en la maestría sí me empiezo a llevar una serie de giros. Empiezo a entrevistar gente que también está por fuera, como empleados y profesores. Y eso abre otras perspectivas, no sé si de hombría, pero definitivamente de clase. Yo la hombría tuve ese giro hacia el punk simplemente por el acné, y esa sería como la deriva en la masculinidad que creo que me llevó pues a tener un montón de giros que no suelen tener las personas de ese contexto, en torno a pensar de manera contrahegemónica. Obviamente no de manera pura ni total, pero como que el acné me produce algo bonito y lo que no es acné sigue siendo pues, tremendamente discriminatorio y opresor. No sé si respondí. ¿Más o menos? Gracias, Santiago. No sé si Sara quisiera... Sí, la pregunta. Feminizar la política. Pues yo creo que sí es posible. O sea, justamente porque yo he vivido, me he acercado a la política institucional y me han dado palo por eso. Y porque he conocido las barreras. Es que sé que sí se puede transformar, digamos, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora es justamente impedir esa feminización, ¿no? Y no habría una resistencia tan grande si eso no fuera posible. Y bueno, varias cosas. Bueno, lo primero es que está la política institucional, pero la política no solamente se hace desde el Estado, ¿no? O sea, primero.
Segundo, el progresismo en América Latina, el que conocemos y el que está tratando de implementar Petro, es un progresismo que cree que llegando al Estado, o sea, es toda la discusión teórica sobre el Estado, si tú puedes transformar el Estado desde adentro o el Estado te transforma. Y hasta ahora se ha creído que el Estado, digamos, desde el Estado se pueden hacer transformaciones profundas, lo cual no es verdad, porque la crisis del capitalismo que estamos viviendo, tú no la vas a tratar de moderar a partir de ciertas políticas públicas del Estado, o sea, es como panitos de agua tibia. Entonces, lo que uno siente es que esa élite que llega a manejar el Estado de alguna forma se vuelve conservador, ¿sí? Porque ir al fondo del asunto sería transformar el mismo Estado, ¿sí? Transformarse ellos mismos. Y lo que yo he visto, pues estas prácticas en el progresismo realmente, pues, son las mismas prácticas de la derecha, o sea, digamos que no es el uribismo en el poder, obviamente, que es un proyecto político de dominación, de clase, racista, etc. Pero en muchos rasgos se conservan, o sea, ya en el poder se conservan las mismas prácticas. Y en esos partidos, o sea, lo que yo he vivido, me parece, y lo que otras mujeres han vivido, en términos de violencia, ahora todo lo que se está sabiendo, no solamente de individuos específicos, sino también de hegemonías dentro de esos partidos para tratar de que el poder quede, digamos, en las mismas manos, ¿no? Entonces, de prácticas completamente autoritarias y excluyentes, todo eso me da a entender que sí se puede, digamos, feminizar la política, que no es otra cosa que realmente es como la llevar todas esas discusiones de que han sido relegadas al ámbito privado, pues al debate público. Y lo que yo creo también con respecto al, pues a este, a, con respecto a cómo feminizar la política, que es la otra gran pregunta, es, bueno, ¿cómo las feministas llegamos a la política institucional? Porque en Colombia, no sé cómo será, en otros países habría que ver, pero lo que uno ve es que como el poder lo tienen los hombres, entonces las mujeres que llegan realmente son leales a ellos. Entonces, se muestran como feministas, pero sabemos que internamente no es así porque, digamos, transgredir ese mandato, justamente la masculinidad de clase, etcétera, implicaría perder el apoyo de los hombres que las han llevado al poder. Sí. Entonces, desde dentro también necesitamos una revolución, o sea, una, digamos, una contestación de esa manera de las mujeres llegar a la política, que implicaría, digamos, pelear de frente con estos hombres, y ahí es donde, pues, las mujeres no quieren perder ese poder que les dan, o sea, es una cosa compleja, es un proceso complejo, pero todo lo que sucede me da pie para pensar que sí es posible una transformación, o sea, que hasta ahora nosotros no hemos visto cómo es un Estado feminista, o sea, cómo sería feminizar la política en este contexto. Que es posible, o sea, cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Pienso en sí, es las luchas que se han dado en la humanidad, o sea, es algo que se puede hacer y es, yo creo que pues hace falta, digamos, más trabajo colectivo y pensar en estrategias para llegar a eso. Muchas gracias. Daniel, Ingrid. Sobre la pregunta que hacías, ¿tú no?
¿Cómo? Miranda. Miranda, sobre el cuerpo, pues todo el tiempo, pues a lo largo del proceso investigativo, y como me interesara en relación como al deporte, si el cuerpo está ahí presente, no es como en las entrevistas, digamos ya haciendo entrevistas a ellos, no es como que ellos deciden hablar del cuerpo, pero sí está esta idea de tener el cuerpo erguido, es decir, de pie, siempre pues por medio del uso de las prótesis, ¿no es cierto? Pero también disciplinar el cuerpo para lograr ser mejores atletas. Eso implica reducir los tiempos de competencia. Entonces, cada día, como correr más rápido, ellos corren 100, 200, 400 metros planos. Entonces, también es una exigencia corporal que todo el tiempo está incluso en hacer de la prótesis parte del cuerpo, no como algo diferente. Y en ese sentido es como las prótesis permiten hacer un cuerpo más funcional. Entonces, para ellos, la prótesis sí es muy importante y tiene la función de competir, pero también poder estar de pie. Y estar de pie, pues sí nos habla como una masculinidad, como muy específica, también muy hegemónica. Pero además, hay algunas jerarquías en torno a los cuerpos. O sea, no todas las personas tienen el mismo acceso a las prótesis. Y eso tiene que ver con políticas de Estado. Y es que una prótesis, pues vale mucha plata, sobre todo las que son para competir. Y en ese sentido, ellos sí la reciben por parte del Estado por la indemnización. Pues también me hablaban de una jerarquía en relación corporal también, ¿no? ¿Quién puede adquirir esas prótesis y quién no por ser víctima o adquirir una discapacidad por el conflicto armado en Colombia? Pues solamente ellos, sino un hombre, por ejemplo, campesino que cae en una mina o en un artefacto explosivo. Entonces también ahí hay unas jerarquías, digamos, de las masculinidades, pero también del cuerpo. Pero lo más importante es que el cuerpo siempre esté disciplinado para competir mejor, para ser mejor atleta. Y en ese sentido, pues hay unas prácticas de cuidado, de la prótesis, del muñón, que son muy interesantes porque nos hablan de esos saberes como invisibles en el cuidado que permite que ellos estén erguidos y que logren, pues, competencias mejores. Esas, y es, ellos casi no hacen como esas, de esos, ¿cómo se dice eso? Como esos saberes sutiles del cuidado. Es difícil entrar en ese tema. Pero sí es interesante ver cómo usan ciertas cremas o cosas para lograr que su cuerpo funcione en relación al deporte. Entonces, el cuerpo está ahí presente todo el tiempo en rendimiento, pero también en el cuidado y bueno, la adaptación al dolor. Muchas gracias. Daniel, no sé si quieres compartir algo. Algo que pensaba cuando tú mencionabas el tema del acné del PUC, por ejemplo, me hacía pensar en estos incels, ¿no? Y tú mencionabas como a veces el PUC, por ejemplo, o muchos movimientos, muchas organizaciones resultan siendo como un escenario para abrazar o acompañar lo que tradicionalmente podríamos conocer como los excluidos o los parias de alguna sociedad, quien tiene acné, quien es feo, quien es bajito, quien diga, de alguna manera como que no encaja dentro de estos estándares. Y me hacía pensar de pronto como en algo práctico y es que, pues ahorita actualmente nuestras sociedades cada vez son más solitarias, ¿no? Digamos, me ponía a pensar con lo que tú decías que hubiera pasado en Medellín si no hubiera habido el movimiento punk con una mano de jóvenes enfrentándose al conflicto armado, al narcotráfico, al paramilitarismo, que de pronto el punk los salvó, si se quiere. Entonces, quizá me voy con eso que muchas de ustedes decían y con lo que tú mencionabas de cómo poder también establecer más allá del mejor argumento, más bien establecer redes de apoyo, de solidaridad, de afectos, que no sean legitimadoras de violencia, pero que sean críticas, que cuestionen, pero que también sean espacios cálidos y espacios de afecto y de cuidado para estos chicos que muchas veces llegan a ser parte incluso de las periferias o incluso de lo que no se considera como apto, como bonito, como estético. Y es como un reto con lo que yo me voy, es cómo podemos generar espacios cuidadores que de no hacerlos, de no construirlos o de no consolidarlos, terminarán siendo, si se quiere, cooptados por estas organizaciones que legitiman su dolor desde el odio o su dolor desde el desprecio. Entonces, es más como una reflexión práctica en torno a eso, en torno al qué podríamos hacer más adelante, más allá de sofisticar nuestros argumentos, que hablar de muchos elementos que llegan a ser tan importantes, pero que creo que también van en el orden de lo afectivo, también podría hablar. Muchas gracias. Lamento decir que no tenemos tiempo para todas las intervenciones. Seguro que tienen muchas más cosas que compartir, pero no se preocupen porque al cerrar esta discusión vamos a tener un tentempié
que es una palabra que acabo de aprender. compartir reflexiones. Por ahora agradezco muchísimo a nuestros autores.